No es el monumento más conocido, porque el monumento más conocido es una vecilla. Me encantaba la luz. Jubilómela a un tío. Pues, Conchita, muchas gracias. Gracias. Hemos cambiado de horterada y le hemos hecho otra distinta. Pesa menos y ocupa menos espacio. Resolutiva y dinámica en el día a día y, por supuesto, escrupulosamente profesional en su tarea pedagógica, así se desenvuelve en su apresurado caminar. Enseñar no es solo transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o construcción. Quien enseña, aprende a enseñar, y quien enseña, aprende a aprender. Y ahí has estado siempre, tenaz, comprometido, responsable en tu tarea, dedicada hasta hace poco más de una hora, era el otro día que habías hecho la obra de teatro, pues dedicada a tus alumnos, a esta última hora. Yo personalmente quiero agradecerte la confianza ciega que siempre has depositado en mí, tu inestimable disponibilidad para cualquier tarea que se te demandara para el primer ciclo. Más que un dicho y hecho, casi era un hecho y dicho.
Siempre has querido sumar en el departamento, siempre con tu trabajo constante y silencioso, como el de una hormiguita. Pero si tuviera que destacar algo importante de tu forma de ser, es que nunca he oído salir de tu boca ni una sola queja, ni una sola crítica, ni un solo comentario negativo, ni un mal gesto hacia nadie, ni del departamento, ni de ningún otro compañero del centro. Todo lo contrario. Un consejo, un eso no tiene importancia, unas palabras de ánimo. De ánimo, digo. ¿Cómo he sido a veces tan torpe y no haber estado un poco más atento a tus preocupaciones, a estar un poco más pendiente de tu paisaje y sobre todo de tu paisanaje familiar? Me consta que has pasado momentos duros. El día a día de la profesión nos asfixia y cada vez nos cuesta más preocuparnos por las inquietudes y desasosiegos de los que tenemos al lado. Perdón por no oír tus gritos callados. Perdón por no haber sabido parar el tiempo y preguntarte cómo está tu alma. Conchi, dejas una huella silenciosa y generosa en el departamento y estoy convencido también entre tus alumnos que al final es a quien nos debemos porque has educado con y desde el corazón. Lo que en la vida, lo que a veces parece un final, es realmente un nuevo comienzo. Ahora empieza tu júbilo al lado de los tuyos. Por tu humildad, por tu vitalidad, tu ilusión, tu entusiasmo, tu disposición a colaborar, por todo ello y en nombre de todos los miembros del departamento y del claustro, gracias. Gracias de todos, maestra. Quiero concluir versionando algunas palabras, algunas estrofas de un poema de José Agustín Buitrzolo, Palabras para Julio, que he titulado como estas palabras, Palabras para Conchita. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un silbido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola y necesitarás la mano de los amigos, de tus amigos. Entonces siempre acuérdate de lo que un día te escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperarán que resistas, que les ayudes tu alegría, tu canción entre tus ausencias, entre tus ausencias. Nunca te entregues de que apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, tú hacia adelante. La vida es bella, tú verás como a pesar de los pesares. Tienes amor, tienes amigos, tienes a tus amigos. Cuando te hablamos a ti, cuando te escribimos estas palabras, pensamos también en otra gente, en tu propia gente. Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la tuya propia y la de todos. Perdónanos no sabernos decirte nada más, pero tú comprende que nosotros aún estamos en el camino, en el camino. Y siempre acuérdate de lo que un día te escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Sé que, y lo sabemos todos, que está a las duras y a las maduras.
aquí. Gracias a Pedro, y también a Javier. Gracias, que no se preparando. Están aquí todos al día. No gracias a los compañeros de mi departamento, de Lengua y Literatura, a Manuel, por ponérmelo tan fácil, ¿no? A Carmen, por estar siempre a mi lado, a Simón, que está trabajando, pero siempre supo sacar mis lágrimas, secar mis lágrimas, que alguna hubo, a Juan Carlos, por resolver mis dudas lingüísticas, con tanta dulzura, a Amelia, por ayudarme sobre todo con los libros de lectura, gracias inmensas. A María Jesús por soportar mis retóricas, que fueron muchas, y ahí estuvo ella cerca. También gracias a Mario por los momentos tan divertidos que pasábamos con el WhatsApp. Gracias amigos por la comida tan entrañable que tuvimos el otro día. Gracias a mis compañeros de recreo, a Camino y a Conchita el año pasado. Y gracias a Isabel, a Mónica, a Carmen y a Miguel Ángel este curso, por la unión que tuvimos para resolver cualquier conflicto. Gracias también a los compañeros de guardia que están soportando mis ausencias y también mis tardanzas. Perdón a los compañeros, también quiero dar gracias a Rebeca y a Lisa. Seguro que no había ningún jubilado que se abstiene. Con una alumna entre nosotros. Rebeca, quiero un aplauso para mi alumna Rebeca. Gracias a los compañeros que algún día contraeré. Contraeré porque a Lucía le llamaban a Heloína y Ángel, no vais a ver. Bueno, y Ángel, Fernando y a Fernando Francisco, un lío. Perdón a los compañeros del departamento de orientación, perdón porque no está a la altura de vuestras expectativas, pero la educación especial es uno de mis puntos débiles y no se lo gusta. Y perdón también a los compañeros que no he nombrado, porque hoy estamos casi 60. Sabed que tengo un recuerdo de todos y cada uno de vosotros, de la manzana de Eugenia, de las bromas de Manolo, de las recetas médicas de Benigno, de la voluntad de Oscar, de la fe de Marta, de las prácticas de Macarena, de todos los hombres, perdona que no os nombre, pero es que me digo. Y por último os pido un favor. Cuidaos mucho, porque el desgaste físico y psíquico de esta profesión solo lo sabemos nosotros. Y procurad llegar a mi edad, como estoy llegando yo, con esta alegría. Gracias.